nos encontramos con Paco Durán, que acaba de ser galardonado. ¿Sí, galardonado? Así es, galardonado. Acaba de recibir un reconocimiento por su trayectoria dancística. Cuéntanos, Paco, ¿cómo te sientes? Buenas noches. Muy feliz, la verdad es que estoy muy contento de poder estar en esta noche del 29 de abril, que aparte celebra el Día Internacional de la Danza, recibiendo este premio que me hace la comunidad dancística por la trayectoria y de 15 años en trabajo en danza contemporánea. Entonces la verdad estoy muy feliz y bueno, no tengo palabras más para describir la felicidad que hoy tengo. Y cuéntanos, pues, a todos nuestros amigos que nos están viendo, pues, ¿cómo es todo este trayecto de la danza? Porque a veces nada más piensan que es como presentar un número en el escenario, pero ¿qué es lo que se vive detrás y cómo has llegado hasta donde ahorita estás? Bueno, pues es una disciplina bastante compleja, preciosa, en lo particular a mí me apasiona, me ha apasionado desde hace tiempo, 15 años. Pero es una disciplina que de alguna manera da mucha satisfacción y mucha felicidad. Yo empecé bailando en un grupo de danza moderna de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y de ahí, bueno, me di cuenta que definitivamente quería dedicarme a hacer danza siempre. Entonces, de ahí fui a estudiar en la universidad, también la licenciatura en danza. Y aparte, bueno, fui generando algunos proyectos junto con mis amigos, compañeros de carrera en ese entonces, y hemos ido trabajando poco a poco hasta lograr, bueno, pues proyectos importantes como el que ahora tengamos. Bueno, soy el director de la compañía danza contemporánea de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, Luz Corpórea, que bueno, con esta compañía hemos estado trabajando ya durante 3 años. Es una compañía pues joven, pero hemos ya estado representando a la universidad, al estado, en diferentes partes como Cuba, República Dominicana, a nivel nacional, Jalapa, Aguascalientes, Puebla, Ciudad de México, en la UNAM. O sea, diferentes foros que nos han permitido mostrar el trabajo que aquí en Hidalgo se hace en danza contemporánea. Y bueno, la verdad es que las satisfacciones continúan siempre. Ok, es un talento orgullosamente hidalguense. Y cuéntanos, aparte de los lugares que ya has visitado, ¿qué proyectos tú has creado para hacerte acreedor a este reconocimiento? Pues mira, el proyecto de la compañía nosotros lo hicimos. Nosotros platicamos con las autoridades de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, lo aceptaron y bueno, es un proyecto que hasta ahora contenemos. Asimismo, hace ya 8 años hicimos la compañía danza contemporánea Aquelarre, la cual ahora dirige mi amigo Jorge Sánchez. Esta compañía, bueno, es juvenil, son chicos que van desde los 13 años hasta los 20, que incluso no se dedican profesionalmente a la danza, pero que han encontrado en este espacio, en esta compañía juvenil, una nueva manera de expresarse, ¿no? Que no es solamente lo convencional como la danza tradicional, que de alguna manera en el estado de Hidalgo lo tenemos muy arraigado y es preciosa, pero bueno, hemos encontrado otras maneras y otros caminos para expresarnos. Asimismo, bueno, pues llevamos, en este año vamos a hacer el tercer festival alternativo de danza contemporánea, Hidalgo, que es un festival que hicimos con la finalidad de presentar proyectos de danza de toda la República y ya nacionales, porque tenemos convenio con Guatemala, en las calles de Pachuca, para que la gente no piense que solamente la danza se puede dar en los teatros, sino también en las plazas, en los parques, en calles, ¿no? Sí, claro. ¿Y ustedes tienen alguna escuela donde ya nos comentabas que pues hay clases para jóvenes? ¿Ustedes tienen una academia o un lugar como tal donde los jóvenes puedan acercarse con ustedes para recibir esas clases? Sí, academia como tal no, pero hemos estado trabajando en conjunto con la Dirección de Promoción Cultural de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, y bueno, la compañía Aquelarre ha abierto espacios para forjar a jóvenes que les interese la danza contemporánea. Tenemos algún espacio, si les interesa, bueno, nos pueden buscar por Facebook, ahí en compañía Aquelarre, y ahí por inbox, que es lo de hoy, rápido, nos pueden contactar y les damos con mucho gusto informes para que puedan ingresar a estas clases de formación. Otra vez, si nos puede repetir el Facebook para que aquí saquen el papel y anoten. Sí, el Facebook lo pueden encontrar así, compañía de danza contemporánea Aquelarre, y ahí pueden preguntar por inbox o también, bueno, en la página, en la fanpage de Luz Corpórea, de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, también ahí nos pueden escribir y nos ponemos en contacto. Ok, pues ya saben, si hay algún interesado o interesada en participar en este danza, en las clases de danza, pues ya saben, pueden contactarse con él. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Paco. No, gracias a ustedes y pues nuevamente invitarlos a que consuman danza por siempre. Muchas gracias.
Emisión más de su web show Cute. Mi nombre es Itlali Hernández y les quiero recordar las redes sociales para que nos sigan. En Facebook nos encuentran como Cute, K-I-U-T, y si quieren hacer algún comentario o sugerencia, usen el hashtag EstamosCute. Para ver esta y otras emisiones, vean el canal HG o Juventud en YouTube. ¡Hasta la próxima!